Bueno, vámonos con, con Flor Rubio. Resulta que Flor Rubio, a través de su canal de YouTube, desmintió a otros, a otros canales que inventaron, porque pues sí, fue un invento, eh, inventaron que ella eh, tenía una mala relación con su marido. Sí. Mira, ella hace constantes en vivos, eh, Flor, que por cierto, yo no sé qué se hizo Flor, pero yo la ando viendo bien guapa últimamente, como que no sé si el tinte que es más rubio, algo, pues se ve guapérrima eh pues es que ya, ya le dan mantenimiento todos los días en Azteca no sí pues sí es el o sea, tinte ya tiene su sí claro tiene su, su este que le pintan el pelo y todo el equipo el vestuario a mí ya siempre me ha parecido muy guapa me ha parecido una mujer muy bonita porque la verdad. también cuando estaba en la oreja se miraba muy ya cuando ya llegó al radio y ya este, uh -huh. le tocó pues producirse ella misma como que ya bajó la calidad pero sí. Ahorita ya está otra vez en pantalla y pues ya se nota que hay producción. Sí, se nota muy bien las fotos que sube, pero también cuando está en vivo se ve guapérrima. Bueno, total de que ella hace sus en vivos y una y una vez pues pasó que de repente tú sabes estás eh, pre está prendida la cámara, está prendido el micrófono y por ahí creo que se escuchó el marido, este, pero no se escuchó tal cual, o sea, realmente se manipuló ahí mucho lo que lo que se dijo ayer. Pero eh, lo único que podemos decir es que ella sale y lo desmiente. Lo desmiente Ajá. así. Con todas sus letras, dice que no, que ni la maltrata el marido, que su matrimonio está mejor que nunca, que no invente. De hecho, el marido también apareció en el video ahí, porque es quien le ayuda mucho eh, tanto para el programa de radio como para lo que hace para YouTube. Pues yo creo que es como todos los matrimonios, ¿no? Que ahí un día se quieren y el otro día se pelean y el otro día se vuelven a querer porque así son los matrimonios, ¿no? Y... No, deja todo el siguiente día, a los 10 minutos. Exacto. O sea, se pueden hablar ahí medio feyillo un día, ¿no? Yo digo entorno. que más. Más bien, no, no, quienes dicen esto es que nunca han tenido una relación en su vida, nunca los han querido. Okay. Y entonces no saben ni cómo se llevan las relaciones emocionales o sentimentales. Precisamente pues por es eso. Un vaivén de emociones, no una relación. Ajá, así es tal cual. Pero ellos realmente son grandes compañeros de vida. O sea, eso ya se ha demostrado durante mucho tiempo y se llevan muy bien. Así que, pues, adiós el invento. Adiós, el chisme se acabó. Ahí se acabó el chisme. Fíjate qué inteligente. Salió a las dos horas en su canal y dijo: Esto no es verdad. Aquí no hay problema. Aquí esto, no es bien, esto es mentira. Claro. Y se cayó el chisme. Lo que deberían de hacer muchísimas Todos. y muchísimos salir en el momento y no esperar a que el chisme ruede como la nieve, ¿no? Como, Exacto. De, como avalancha, pues. Y entonces desmentir y se para el chisme. Eh, dice María Elena Pérez, a mí me parece que mal hablan de Flor por envidia, es muy trabajadora, lo lamento. Ahí está. Uh -huh. Melvin Alfaro dice cuál canción de entrada de telenovela ha sido la más naca para mí, la de María José del 95, <laughs> producida por Juan Osorio. La más naca. A ver, a, yo tengo una grabada así horrenda, la de Gloria Trevi. La del... La, no soy un pájaro. La del libre para Marte me parece la canción... Espantosa, y creo que la peor canción de su vida. No sé qué pasó. Ahí, como que todo se, todo se combinó para que esa novela fuera un horror. ¿Sí o no? Pues sí, Está, estuvo horrible. Pero es que antes había unas joyas de, de, de entradas ya quitándolo, mm. Naco. Que se han convertido en clásicos, ¿no? Abrázame muy fuerte. Uh -huh. La misma de Daniela Romo. Si, Te sigo si, si, amando. Son clásicos, son rolas clásicas, uh -huh. canciones clásicas que salieron de una telenovela, ¿no? Hasta mi tesorito trepada en el, en la, en, en el camión el, ahí en el, el premio el, mayor. El pecero. Ajá. Hasta ese, Oye, ¿no? Oye, que sí si, si la ves y dices: se va a caer, se va a caer, agárrenla. Claro. Está un mal pasito y la tesorita va a dar con uh -huh. todos sus tesoros al suelo. Es la envidia que los cargó, me dice Darío. Norma Andrea, ¿dónde andabas Norma? Dice Alex y Jesús, mm, buen fin de semana, aunque no me extrañen, ando en actividades de juzgados, ya di like en las plataformas. Ah, ya, ya vieron los juzgados. Ya vi los, los programas de la semana siempre fiel a ustedes. Muchas gracias, Normita. Claro, Eso. Que te extrañamos, ¿cómo de que no? Sí, claro que te extrañamos en vivo. Este, ella había estado conectada mucho tiempo en vivo porque los juzgados lo cerraron. Ahí, Quiere exacto. decir que ya los abrieron y pues ya a trabajar, a chambear. Sí, pues es que ya abrieron muchas cosas en uh -huh. la Ciudad de México, ya abrieron los centros comerciales, los sí. cines y los teatros todavía no, pero los centros comerciales, con uh -huh. todo lo que había estado pues restringido, ya como están en naranja, ya se puede, ¿no? Claro, Entonces, está padrísimo. Que también. Oye, ¿sabes qué nos escribieron también? Oscar nos escribió en el Twitter y nos decía que, ya ves, ayer andado, está, estuvimos platicando de Niurka y de que posiblemente esté en un reality azteca y nos decía que Niurka es de, de Eva, de Eva en los realities, que porque en el de baile se la pasaba llorando cuando la criticaban, que en el Big Brother llorando por el Bobby. ¿No? Pues no decíamos ayer que hasta su holograma. Y, y... que también, ah, y, y que Enrique Famosa Latina, todo era actuado y era de Eva. Que se pelea con todas, ¿no? Ajá, entonces lo que nos dice él que para él no va a aportar mucho Mamá New en, en el programa de Azteca. Pues ya veremos, pero yo pienso que el simple hecho de tener en sus integrantes a Neulka ya ganaste. Yo creo que, mira yo creo que aquí puede ser diferente a lo mejor sí es cierto lo que dices pero aquí puede ser diferente porque los ponen en situaciones extremas uh -huh. los hacen agotarse y los hacen vivir el peligro con los suben los bajan los hacen que naden que se avientan al mar que entonces todo eso te pone en una situación extrema y los nervios pues como que a flor de piel no entonces uh -huh. ahí sí puedes tallar la niurka eh, agresiva y arrabalera que es New York, ¿no? Exacto. Ella misma dice que es la mujer sin clase y, sin, y, y la más vulgar. ¿Y, sí? y que eso le da permiso de decirle a todo mundo sus verdades, ¿no? Claro que es más folclóricamente y más agresivamente, pero pues. Es New York y se le perdona. Claro, oye, están complementando la, la info que dijimos al principio de lo de ventaneando y de primera mano. Y me mandaron unas gráficas, porque, porque pues ya saben, los, los ratings se miden tanto por número, por cantidad de televidentes, ¿no? ¿Sí? Y en gráfica, y en gráfica, haz de cuenta que una rayita es azul y otra es roja, de, de las televisoras. Uh -huh. Y están así, así como lo dije, tal cual. Así, así les están. O sea, yo sí creo que Pati Chapoya está así como de, ay, 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 espérate, ya viene, ya me, ya me están correteando. Pues ay, con bien, razón ahí, dicen ahí, que ya andan buscando nuevas conductoras, ¿no? Pues a lo mejor que ya Aurora Valle lo negó, ¿eh? Aurora Valle dijo que a ella no le han hablado. Bueno, pero pues también Atala lo negó como Pedro a la Bueno, también Pedro negaban Cristo. que iban al reencuentro. Exacto, uh -huh. desde ahí. Ah, no. es pues claro que lo niegan porque niegan se puede todo. caer en, hasta que ya no hay papelito firmado entonces ya pues con todas las de la ley ya lo dicen pero antes claro que no ah.